de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy les traigo un vídeo con una de las nuevas skins. Se han sacado dos nuevas skins, las cuales son enteras cromadas, así como plateadas. Tiene una pinta increíble y además es que no son ni legendarias, ni son épicas, ni nada. Son simplemente skins que tienen, vamos, muchísima calidad, pero son muchísimo más baratas. Cosa que está muy bien que lo haga la gente de Epic Games, es decir, la gente de Fortnite. Por cierto, muchísimas gracias a toda la gente nueva que llega, que activa la campanita y demás. Cada vez somos muchísima más gente y de verdad que se os agradece un montón, así que de verdad, activa la campanita. ¡Que me ahogo! La campanita, que casi no lo cuento. Y de verdad, chicos, espero que lo gocéis. Vais a flipar con esta partida dentro vídeo. Ostras, que hay gente aquí en la charca chorreante, la verdad. Es que el autobús ha pasado en plan de tenéis que saltar aquí. Me encanta que sea, me encanta justo caer cuando es súper de día, ¿sabéis? Como que le da una alegría. Este coche nunca se lo conoce a nadie, menos este tío, que es el mejor del mundo. Bueno, no me he llevado ni, no me valen los ladrillos, tío. Ojo. ¡No, no, no! ¿Por qué recarga? No sé ni cómo le he matado. No sé ni cómo le he matado, de una ráfaga. Le he dado al cuadrado para coger las balas del suelo y se me han puesto a recargar el arma, tío. No la quiero ni en pintura, está defectuosa ese arma, ya os lo digo yo. Ha flipado, no sabía ni de dónde le venían. Es que somos los hombres de plata, la verdad es que, sinceramente, damos como un poco el cante, ¿no? Porque la luz, justamente con el sol, destacamos un montón, ¿no? Digo yo, vamos, con todo el reflejo que da mi cuerpo serrano y esculpido. Voy a echarme aquí el este. Tenemos todo a tope, ¿eh? Me voy a echar hasta el botiquín, fíjate. Para salir de aquí de la charca chorreante. Quiero salir, vamos. Espléndido. Ahí estamos. Vale, no vamos nada mal, ¿eh? Bueno, vamos bastante mal, la verdad. Si es que si ya os dije... ¿Os acordáis del vídeo de ayer? En el que os decía lo de la tormenta, que había cambiado. Si no lo habéis visto, chicos, mal hecho. Porque fue una super partida. Y igual podéis parar este vídeo y verlo después. O como queráis, ¿eh? No os preocupéis. Porque estamos con la primera partida. La primera partida que juego con una nueva skin. Porque me la acabo de comprar ahora, según me he despertado. Igual por eso me veis la cara un poco de dormido. Espero que no, porque me he pegado los típicos golpecitos en la cara que se pegan nuestras madres cuando se echan las cremas. Pues me los he pegado en plan de no poseer. Hay veces que me hago hasta grito y todo y muevo mucho la cara para no tener cara de dormido. Pero es que es lo que hay, ¿sabes? Pues me acabo de levantar, tengo cara de estar 8 horas dormido. Esto no... Bueno, 8 horas, ¿quién las pillase? En realidad duermo 5 o 6. Pero bueno, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Increíble. Llevarme todo esto, chicos, porque de charca chorreante hay que salir siempre con 1000 de madera. Pero 1000 con 1000. Y es relativamente sencillo, ¿eh? Estos palés que hay aquí, se han hinchado a poner palés, ¿eh? Y a mí que me encantan los palés, ya lo sabéis. Esto me parece una gozada. Pero sí, no sé de qué os estaba hablando, pero... ¡Ah, sí! Que cada vez que ganamos, cada vez que sale una nueva skin, ganamos. Exceptuando el otro día, que quedé segundo o algo así. Pero siempre que sale una nueva skin, ganamos. Así que es la bendición de la nueva skin. Esto no, pensé que esto lo había looteado. Voy a llevarme los cohetillos, que luego me hacen falta, la verdad. Perfecto, me llevo esto. Hay más palés ahí atrás, ¿eh? Sí. Bueno, me voy a llevar esta escopetilla. Se lo voy a cambiar por esto. Lo he visto, ¿eh? Venga. A tu casa. ¡Ha flipado! ¡Ha flipado! Me voy a cambiar esto por esto, de hecho. Estos botiquines... Bueno, es que me gusta llevar las granadas, la verdad, ¿eh? A no ser que haya en plan más de un botiquín. Si hay más de un botiquín, sí que me los quedo. Dos botiquines, pues me los quedo, ya está. No hay más. Vale, tenemos 700 de madera, yo creo que nos podemos ir. Eso looteado, no, pero no hay nada aquí. Igual ha looteado este buen hombre. Vale, pues chicos, llevamos 3 kills, ¿eh? Que las 3 kills, oye, no están nada mal. Así que, oye, vamos a tirar para adelante y a ver qué tal se nos da. ¿Sabéis cuál es la cosa? Me duele un montonazo el pulgar, chicos. Muchísimo, yo lo he puesto por Instagram y demás. Me duele el pulgar de apretar, ¿sabéis? De apretar el botón de correr, vaya. Pues me duele, pero una barbaridad, ¿eh? En plan, como que me pilla la... Lo que es el... Pues la parte del pulgar, la verdad. Me lo aprieto todo el rato y estar a lo mejor 5 o 8 horas jugando. Pues como que me corta la circulación y como que tengo una micro... No sé, tengo esa parte que me la toco ahí y casi que he perdido la sensibilidad y todo. Igual es un callo. No, no, no es un callo, no es un callo. Esto me lo llevo yo.
He percibido algo aquí de color azul, pero esto está más looteado que vamos. La cárcel era un sitio que a mí me gustaba mucho caer, pero es que ahora no hay ni cristales, porque hay dos o tres nada más. Y yo creo que tendrían que poner más en la cárcel, ¿eh? Más cristalitos, creo yo. Porque los puntos externos tendrían que permitir que la gente se moviese como mucho más rápido, ¿no? Me duele un poco la espalda. Pero bueno, nada comparado con el pulgar, ¿eh? Os lo digo en serio. El pulgar tiene, vamos, es otro nivel. De hecho es que, bueno, menos mal que está lo de correr automáticamente porque vamos. Pero bueno, que no creo que me pase tampoco nada, ¿eh? Ya os lo digo yo. Pero bueno, oye, gente va a ver porque he pensado para mí dentro. De hecho, no voy a decirlo en alto, pero, ostras, hemos empezado 3 kills aquí en la charca, que bien. Pero es que no hay nadie, también es que se cierra el punto en la otra punta, tío. Es que, como se cierra así el punto, lo único que vas a hacer va a ser encontrarte un montonazo de gente por el camino. Sobre todo pegada al circulito, ¿sabes? Pegada a la tormenta, ¿por qué? Pues porque la gente va a llegar por los pelos, va a llegar muy tocada. Todo el mundo se va a parar a curarse y demás. Y ese es el momento en el que llega otro, se empiezan a disparar y es cuando se lía la cosa. Así que lo que tenemos que hacer es básicamente eso: jugar con cabeza, ir al punto y esperar a los que vengan. Porque aunque sea la primera tormenta, no hace tanto daño como nos pensamos. Vale, hay que ir con cuidado, ¿eh? Que estas casas... Aunque bueno, esto está reventadísimo, ¿eh? Vamos a coger un poquito más de madera, que 700 me parece poco. No sé por qué aquí me esperaba que fuese a ver... Esto sí que me interesa, ¿eh? No le veo. ¿Tu tío dónde está? Ah. Increíble. Todo el rato le salía escudo. No sé qué ha hecho este hombre, pero me quedo esto. Igual me arrepiento, pero prefiero el rifle de caza antes que quedarme con el... Con la otra escopeta, Mira, he ganado hasta balas incluso con este fusil verde. Vale, pues llegamos por los pelos. Vale, 4 kills me parece bastante mejor, sinceramente, Vale, momento de tensión ahora. Vamos a meternos hacia el punto porque como nos quedamos aquí en el borde nos puede venir cualquiera por cualquier lado. Y hay que ver cuánto tenemos que... ¡Bueno! ¡Pero tío! Yo es que flipo, lo digo, lo digo en serio, tío. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que andar tan lejos? Qué pesado, tío. Le tenía tirísimo. Es que le voy a apuntar ahora. A ver, vaya, me he tapado donde quería apuntar. ¿Dónde está? Bueno, la construcción que hay ahí no lo sabe nadie, ¿eh? Es muy pesado, ¿eh? Estoy asomándose, ¿no? Y se agacha. No. ¿Ángulo? Esta gente que se queda quieta, es decir, tiene que pusear el... Y construye, pues venga. Mira, además te lo vas a pasar genial, porque te vas a quedar ahí. No vas a saber que estoy yo. O sea, que yo me he ido. Y se va a quedar todo el rato diciendo, ostras, no se asoma. ¿Es esto? Ha matado uno de 60 y pico metros, chicos. Está aquí al lado. Tiene que estar por aquí, ¿Ha construido? Te pillo. Increíble. ¿Quién sube la escalera agachado, tío? ¿Quién sube la escalera agachado? No me deja construir hacia arriba. Ostras. Sorpresa. Aquí estoy. ¡Oh! Ni lo he visto. No lo voy a engañar. He visto que, vamos, algo por el rabillo del ojo que se movía y se ha llevado un tiro. Que bueno. Esto me interesa, el bazooka sobre todo. Era lo que más miedo me daba. Vale, ahora nos movemos, el tío se habrá dado cuenta, me imagino. Ahí está. Fallo espectacularmente. Y ya está la construcción para quedarse ahí escondido, de verdad. ¿Y esto? Nada. Es que no llegamos sino al punto, ¿sabes? No llegamos. Me cago en todo. Encima he tirado los botiquines, tío. Bueno, en realidad me da igual. Aunque me haga daño, prefiero llegar... Es que no me sobra nada. Bueno, con mucho francotirador no podría sobrar. Vale, esto quizás es jugársela, pero creo que a esta altura no me mataría, ¿eh?
Vale, tengo uno a mi izquierda, ¿eh? Ojo, porque tengo uno a mi izquierda. Imagino que me estará viendo, me estará apuntando con el rifle de caza que tiene. No me ha matado un golpe, a no ser que me dé en la cabeza, que me daría bastante rabia porque quita 150. No me da, no me da, no me da, perfecto. Pero aquí voy bastante bien. Construimos aquí una trampa por si le sigue el tío este y se come la trampa y me reiría bastante. Y no hay nadie más, tío. Nos quedan 8 jugadores, ¿eh? O sea que, bueno, porque 8, 12, perdón. No me cago en 8, digo. Vale, bajamos por aquí. Aprovechamos el salto. Vale, mi objetivo, que no me pilla tormenta, chicos. Gente saliendo de pisos picados, me imagino. Tendré gente a mi derecha. Aunque no creo que hayan apurado tanto, Gente detrás, yo creo que calculo uno detrás y otro a mi izquierda por lo menos. Otro detrás mío a la derecha. Y otro a la derecha del todo, me imagino, también. Se acaban de matar bastantes. Tengo un tío a mi derecha. Pero fuera del punto, Tengo un tío a mi derecha fuera del punto. Vamos, 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 vamos. Por favor, no quiero aquí liar. Le pillo en el, estadio. Me cago en todo. Ah, solo quita, de uno en uno. Quita de uno en uno esa tormenta. Vale, ahora quita de dos en dos. Tendría que haberme metido por la izquierda, tío. ¿Dónde está ese tío? Mira aquí dentro, que no hay trampa, menos mal. Me hubiese matado la trampa, Ostras, pues sí que pica, No veas qué daño hace. Ostras, esto no está looteado, chicos. Vale, pues me quedo con este cofre. Perfecto, unas benditas. Vale, vamos a mirar que no venga este tío, porque seguramente venga. Bueno, me tengo que ir todavía más lejos, tío. ¿Pero esto qué es? Literalmente de punta a punta en esta partida. Vamos con la escopeta, yo creo que hay. Me encanta este sitio para echar un mini. Para apuntar, esas rejillas son de mis favoritas, Creo que solamente mato una vez a uno o a dos, creo. La partida que jugué solo versus squad. Y ya está, no he vuelto a matar a nadie. Bueno, vamos a meternos al punto, chicos, que tenemos que subir toda la montaña. Todavía nos queda subir toda la montaña, Aquí hay algo. No, dime que aquí hay algo, un saltador. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí y espero no arrepentirme. Unos cuetillos, por favor. Genial, gracias. Perfecto. Oye, pues me ha venido súper bien la parada esta, Me cago, me ha visto seguramente, ¿Qué leches? Cógeme esto. Es el que me venía detrás. Se ha llevado una. ¿Qué leches? No, es que te lo vas a comer. No. Venga, a tu casa. Acaba de flipar. Esto me lo llevo. Rápido. Viene la tormenta. No me puedo curar. Nos vamos. Vale, espero que no me... Tengo que tener a alguien más por la espalda, segurísimo. De hecho, uno ahora que me tiene que estar apuntando. ¿No tenían bazookas ninguno de estos? Los habré dejado, chicos. Bueno, si voy a dejar cualquier cosa, chicos, asumidlo. Es normal. Momentos de tensión máxima. Vale, solo quedan 6 con vida. Es que ha muerto gente. Bueno, nos quedan 5 en realidad, Si pudiésemos llegar a las 10 kills. Hay un tío aquí arriba. Con el francotirador, Vale, no sé si darle bazocazo y Scar o Scar y a saco. Pues tira con la cabeza. ¿Te pensabas que no te iba a venir nadie? Esta construcción, de verdad, Este hombre estaba vivo simplemente por circunstancias de la vida, Es decir, este tío estaba vivo porque habrá empezado aquí la partida, le habrá gustado y habrá dicho, qué bien, ¿sabes? Me voy a construir aquí y se ha cerrado el punto justo encima de este hombre. Me llevo esto. Perfecto. Vamos a tope de todos los materiales. No viene nadie,
Pero me da mucho miedo esta estructura, ¿eh? Vale, vamos a contar unos segundillos, que puede ser que todavía venga gente, ¿eh? Gente. Creo que ya no. Ah, aquí están. Vale, yo estaba... 20 misiles. Yo estaba flipando. Digo, este tío, ¿cómo puede ser que no tenga nada? Vamos a bordear por todo el borde, evidentemente. Vale, tengo que tener gente seguramente aquí abajo, ¿vale? Veo estructura, pero veo puerta también. Es decir, que se han ido. A ver, técnicamente el punto va a quedar justamente aquí abajo, ¿sabéis? Es decir, aquí en la montaña. Ahí no hay nadie. Aquí hay uno que se está construyendo. Lo he visto, no os preocupéis. Que he visto al de ahí en fondo. Pero va como súper agachado, ¿no? Sí, mírale. Métele en el arbusto, va. Venga, va. Métele en el arbusto. Ahí está. No sé si le doy. Tenía que haberme esperado y haberme asegurado la kill luego, ¿eh? Ya sabe todo el mundo dónde estoy. No sé, realmente no sabía ni que le iba... ¡Qué susto, tío! ¡Jojo! ¡No, no! ¡Esa es mi kill! ¡Es mi kill! ¡Es mi kill! Bueno. ¿Cómo hay un tío ahí robándome la kill como si no hubiese un mañana? Ojalá llegue hasta el momento perfecto. Lo he matado con el fusil. Creo que lo acaban de matar. Otro que... Ese es el de las puertas, ¿no? Le encanta hacer puertas. Estoy construyendo ahí. Es el de antes. No, Howie, ¿eh? Llegó el de este. No sé por qué en mi cabeza sonaba headshot ya eso, ¿eh? Vale, pues vamos a bajar por aquí. Aunque tengamos la lanzadera, chicos, me la quiero guardar. Ya sabéis que en caso de extremo siempre la utilizo. Vale, tengo uno que ha estado aquí y otro ahí al fondo. Me falta otro más. Si localizase al otro ya estaría más tranquilo. Podría jugar más agresivo, pero es que si me falta uno... Vale, me disparan. Quiero metal. Vale, ¿quién me ha disparado, tío? Es un tío, está ahí. ¡Increíble! ¿Pero qué hacía campeando en la puerta, tío? Es que te hacen unas cosas que no te la... O sea, con la puerta abierta y campeando, pero en toda la explanada, ¿eh? Vale, me falta la Zowie de ahí y otro. Que espero que no esté aquí arriba. La Zowie podría haber subido por aquí, ¿eh? Estoy construyendo. Vale, construye muy rápido, ¿eh? Parece. Vale, van dos. Disparitos. No puedo quedarme quieto porque si me quedo quieto... Tiene que disparar ahí arriba. Si me quedo quieto me puede disparar el otro tío con la cabeza. Y me destroza. De hecho me acaba de intentar disparar. No sé si ha sido la Zowie o ha sido otro. Me voy a ir de aquí sin que me vean. Porque el punto se cierra, evidentemente, en la esquina opuesta a mí. O sea, he empezado la partida en charca chorreante. Dime que tienes misiles, por favor. Los tiene. Perfecto. Bueno, aquí tiene que estar el otro, ¿eh? Yo creo que el otro está aquí metido. Pues... Voy a construir aquí arriba, ¿eh? La colina. Está viniendo. Hay que coger posición, ¿eh? Tío, muy rápido, ¿eh? Mira. No. Venga. Ojo. Venga. ¡A tu casa! Casi me la lía colocando una rampa aquí, ¿eh? Casi me la lía. No sé si estaba jugando en PC o algo, pero construía hiper rápido, tío. Vale, me falta el que queda. Yo creo que el que queda... Le podemos hacer hasta una trampa, ¿eh? Vamos a ver, si vemos que va muy agachadito en plan... Un arbusto, le intentamos hacer la trampa, ¿eh? No está, tío. Bueno, voy a quitar todos los árboles, pero la de ya, ¿eh?
Todos, no va a quedar ni uno. No creo que esté aquí porque, vamos, y arriba tampoco. Siempre hay que vigilar que no esté arriba por si acaso, aunque ya estaría muerto yo. Vamos a ver los árboles por si acaso. Yo creo que está en ese murito. Está aquí. Ostras, va con skin de Raptor, ¿eh? Apunta, apunta, apunta bien, apunta bien, apunta bien. Te acabas de caer. Por favor, Willy del futuro, ponme cómo acaba de morir este hombre. Pónmelo. O sea, ¿cómo acaba de morir este hombre? ¿Cómo acaba de morir este hombre, tío? ¿Qué acaba de pasar? O sea, se ha asustado y se ha caído para atrás. Es que no lo entiendo. Se ha tenido que resbalar, ¿no? Lo estaréis viendo. Increíble, chicos. Espero que le hayáis gustado. Dejar un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre os digo, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!